aquí estamos en Venice, en los Yetis, una vez más. Son las 4 de la tarde y hemos venido a probar suerte. Hoy el agua se ve mucho más azul, el tiempo se ve un poquito más movido, pero igual está bueno. Y probemos suerte a ver qué tal. Bueno, nuevo en la pesca, como pueden ver, compré estas bolitas que son de un color entre naranja, color naranja o rosado. Son fosforescentes, ok, son fluorescentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atraer más a los peces, ok. Esto debajo del agua, pueden ver, debajo del agua, nos va a llamar la atención de los peces. Tengo dos plomos de 3 onzas cada uno por la corriente, ¿ok? Anzuelo circular número 3. Lo que estoy haciendo es asegurando mis varas y usando los tubos para que no se me arañen con las rocas, ¿ok? Estaba agarrando, me dio una mordida aquí. Miren esos dientes.
miren esos dientes como están, simplemente me tocó y me ha mordido, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Está buenísima, vamos a medirla. Recuerden que esta tiene que tener 12 pulgadas, miren la sangre. Acaba de morder. Tiene 17 pulgadas. Y recuerden que esta tiene que tener más de 12. Está buena. Señora, aquí acaba de comer aquí un muchacho, un poquito, un snow, ok. Unos 40 inches. Tienen amigos, ok. Miren qué clase más carera, más bonita esa. Tiene como 3 o 4 libras. Miren los dientes, okay. Así que está buenísimo, ok. Se las voy a medir para que tengan una idea de cuánto mide. Para que tengan una idea
mide 22 pulgadas, ¿ok? Está súper buena. Otra macarela, vamos a medir a ver. ¿Okay? Tiene 15 y media. Está buenísima. Recuerden que este tiene que tener más de 12 pulgadas, ¿ok? Sí, que está bueno. Es la segunda ya grande de hoy, así que está súper bueno, ¿ok? Buenísimo. Mire los dientes como lo tiene. Miren qué cosita más chiquita esta, ¿ok? Miren qué bonita, pero esta sí está chiquita, ¿ok? No va a asustarlo.
caído, se me ha caído justo aquí en la calle, ¿ok? Por suerte la pudimos agarrar y aquí está, otra macarela. Esta es la quinta ya de hoy, ¿ok? Mira la otra. Oh, mira. Come here, are you ever fishing your life? Come here. Come here, take that one. You wanna try? Go. Río, 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 río. No, 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 Do you feel any weight? Not much, a little bit. Not much, a little bit. Maybe you, yeah, you have it. I think I have a weight. That's it. No, 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 you have it. You have it there. Yeah, 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 go ahead. That's what it is. Yeah. Go, 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 go. Keep going. Keep going. You have it, you have it. It's a catfish. Bueno amigos, este es el resultado final de la pesca de hoy. Hoy me fue bastante bien y como pueden ver, he agarrado 5 macarelas, un snook y también una buena picada que se me fue, que me parecía que era un tarpón, ¿ok? Pero he podido agarrar estas 5 macarelas y como pueden ver, esta tiene un promedio de 3 o 4 libras. Esta tiene como 2 libras y media y así van bajando, una libra y media, una libra y una libra. Están súper buenas, ¿ok? Y pues nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like, ¿ok? Así que los quiero amigos, ¿ok?